Luisito Body ha venido de morado, es decir, ha llegado tarde. De lila, ¿no? Lila, qué lindo, qué elegante, qué guapo, espectacular. Como de costumbre, Luisito Body. Arriba, arriba, Body, arriba, arriba, arriba. Eso. Y va perdiendo la compostura de a pocos él. Muy bien. Como de costumbre, la voz en off del espectacular Abril. Muy buenas tardes, Piero, y muy buenas tardes a toda la gente preciosa que ya nos está viendo el día de hoy a mitad de semana, comenzando con la competencia. Ayer, no sé si te acuerdas, vimos los puntajes y vimos que estaban bastante parejos. Sí, igual como que las Gustis y las chicas Dinamita el día de hoy tienen que ponerse las pilas. Claro. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en la música, como de costumbre, señor DJ Robinson. Conocido como Compact Disc. Para los amigos, Compact Disc. El CD. Muy bien, vamos rápidamente con recordar a nuestras parejas. Tenemos a las pelineras, Ariana y Charo, seguidas de las Gutis, Erika y Hillary. Y por último tenemos a las chicas Dinamitas, Sana y Kelly. Oye, las pelinegras han venido, ¿no? Con el mismo color que Body. Han coordinado, han hablado. Hay algo que no sepamos. Él se copió. Hay algo que no sepamos, Body, que nos quieras contar, ¿no? ¿No? Se vale. ¿Todo bien? Listo. No se vale. Tranquilo, tranquilo. Vale. Vamos con el primer juego de la tarde. ¿Cómo se llama? Adivina quién. Gracias, sí, tú lo máximo. ¿Qué es lo que tienen que hacer en este juego? A ver, cuéntanos. Facilísimo. Los participantes observarán en pantalla dos personajes. Luego se les harán preguntas y deberán responder a cuál de los dos corresponde. Muy bien. Vamos, entonces, suerte. Comenzamos con las pelineras. A ver, ¿qué pareja les ha tocado a ustedes? A ver. Tenemos a Luciana Fuster y Ale Fuller. Qué lindas. Muy bien. Vamos con las preguntas. Mucha suerte, pelineras. A ver, primera pregunta para ustedes. ¿Quién debutó a los 13 años en el teatro? En 3, 2. Ale Fuller. Ale Fuller. Respuesta correcta. Muy bien. Pregunta. ¿Quién estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Ignacio de Loyola? 3, 2, 1. No, Ale Fuller también. Ajá, Ciencias de la Comunicación. Pregunta, ¿quién nació en el Callao? En 3, 2, 1. Ale. Decídanse. Ale Fuller. Ale. Primero dijo Luciana, pero yo antes he dicho siempre decídanse. Y ella me dijo Ale. El tema es que es Luciana. Tiene que ponerse de acuerdo, uno tiene que responder, porque si no, lamentablemente pueden perder puntos como este. La respuesta es Luciana nació en el Callao. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién ganó el Miss Teen Model Perú 2015? 3, 2, 1. Respuesta correcta. Representando al Callao. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Quién dice que ama, adora, dar abrazos, abrazar? En 3, 2, 1. Respuesta correcta. Fuller. Qué buena canción. Yo quiero agradecerte, amor. Simonga. Pregunta, ¿quién se voló el cerquillo siendo una niña? Se debería ser la productora hace rato. En 3, 2, ¡bien! Tenía entre 2 y 3 años, dice que su mamá estaba dormida y agarró la tijera y ¡juá! Se voló el cerquillo. Hay que agarrarla dormida a la productora. Para cortarle el cerquillo. Ah. Vamos ahora con las Gutis. Mucha suerte, chicas. A ver, ¿quién les toca a ustedes? Tenemos a Ricky Levitazo y a Luigi Carvajal. Muy bien, a ver. Atentas y concentradas. Pregunta. ¿Quién tiene una hija que estudia psicología? 3. Luigi. No. Respuesta correcta. ¡Qué bonito! Oye, ya estudió psicología. A ver, ¿quién se colgó de un tragaluz para que no lo encuentren? 3, Ricky. Yo también hubiera pensado Ricky, pero no es Luigi. No sé por qué la cara es loco. ¿Ah? Sí, había llegado la autoridad. ¿Quién fue parte del grupo Conquistadores de la Salsa? 3, Ricky. No, Luigi.
A ver, pregunta importante. A ver, ¿cuál de ellos es hincha de Alianza Lima? En 3, 2. Ricky. No, Luigi. No. Ya no te veo. ¿Qué pasa, chicas? A ver, pregunta. ¿Quién es de Ciudad del Pescador, en el Callao? 3, Ricky, dos. Te evita. No, sí, verdad, sí. Ricky. Muy bien, a ver, pregunta. ¿Quién tiene ascendencia italiana? 3, Ricky. Respuesta correcta. Su abuelo materno era italiano. Trevitazzo. Trevitazzo. La pasta. No, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? No. Los tallarines. No, la pasta. Vamos con la siguiente. Es el turno de las chicas dinamita. Suerte, a ver qué pareja. Tenemos a Tamara Gómez y Estrella Torres. Guapísimas y talentosas las dos. A ver, pregunta, chicas. ¿Quién terminó el colegio a los 15 años? Entré. ¿Tamara Gómez? ¡No, Estrella! Parece que era una estrella en el colegio. Pregunta, ¿quién dijo que le gustan los morenos? Entré. Tamara. No. Tamara. No es Lester. ¿Quién vendía peluches a los 16 años? Tamara. 3. No, Estrella. Y Estrella dice Tamara. Estrella. ¿Quién tiene como plato favorito el seco de carne con frijoles? En 3, 2. Estrella. 1. Estrella. No, Tamara. Tamara. ¿Quién fue mesera a los 12 años en un restaurante campestre? En 3, 2, Tamara. ¡No, Estrella! Chicas, lo que piensen, digan lo contrario, por favor. Ay, está bien. ¿Quién dijo que si no hubiera sido cantante, hubiera sido profesora de inglés? En 3, 2, Tamara. ¡Les estoy diciendo que lo he puesto, Estrella! Muy bien, creo que no hicieron nada. ¿Hicieron alguno o no? Hicieron una, cierto. Perfecto, una. Muy bien, ¿cómo queda el puntaje luego de este juego? Veamos el puntaje de Adivina Quién en pantalla. Las Pelinegras, 400 puntos. Las Gutis, 300 puntos. Y las Chicas Dinamitas, 100 puntos. Oye, ¿se acuerdan esa pregunta de que habíamos hablado acerca de que el señor Carlos Galdós había sido... su inicio en la televisión había sido como Golmo de Hidroeluz? Me acuerdo. ¿Se acuerdan? Me acuerdo. Bueno, esa información fue retirada de la página web oficial del señor Carlos Galdós. Oh. Pero al parecer no era tan cierto. Quiero que vean este video. Adelante. Oye, esta no la sabía. No, pues... Esta no la sabía. Esto merece una conversación de por medio. ¿Cuál de ellos fue Golmody de Nubeluz? Carlos Alcántara. ¡No, Carlos Galdós! Nunca lo he escuchado hablar de eso. Y yo que lo escucho bastante. Veo con profundo horror que esa información distorsionada, maliciosa y tendenciosa de que yo he sido Golmody alguna vez en mi vida, la fuente es mi propia web. Alguien me ha hackeado, alguien ha sido miserable. Ha querido humillarme, ha querido tirar al piso mi ya alicaída reputación, poniendo ahí que yo soy Golmody, que he sido Golmody. Les juro por Dios, por mi madrecita linda, que yo nunca he sido Golmody. Yo he sido todo en la vida, menos Golmody. ¿Por qué? Porque desde chiquito siempre he tenido dignidad. Y ahora lo que voy a hacer es, a mi equipo de redes los voy a matar a todos. Gracias. El enemigo está en casa, Carlos. ¿Qué pasó? Dos cosas. Número uno, bueno, está bien, pero la información la sacamos de la página web, por lo tanto el puntaje sigue siendo exactamente igual. Y número dos, el video lo grabaron en el baño, por lo que veo, ¿no? Se nota. Sí, era definitivamente su baño. Soy yo. Ha estado en la sala del pensador ahí, Carlitos Galdós, y nos ha mandado el video. Desde acá le mandamos un abrazo a Carlitos Galdós, que está nuevamente en RPP. Está de nuevo Carlitos Galdós. Oye, perdón, ¿cuántas han salido de Nubeluz, ¿no? Cinderas y Golmodes, ¿no? La misma Rosana Fernández Maldonado, Daniela Cerfati, Marcos Unino, ¿no? Cristian Rivero también, obviamente. ¿Quién? Daniela, mencioné a Danielita. No, hay un montón. Pero sí, pues no me lo imagino a Carlos Galdós como... No me lo imagino en el reencuentro.
de Nubeluz. No me lo imagino. A no ser que metiendo cabe en las canciones. Pero bueno, muy bien. Abrazo para Carlos Galdós. Y ojo, la siguiente competencia, ¿cómo se llama? En pareja. Recuerden que en pareja llega gracias a nuestros amigos de Imaco. Siempre con la calidad y el precio que solo Imaco te puede dar. En este caso, 20 casilleros y tienen que buscar las parejas. Comenzamos con las pelinegras. Mucha suerte. Vamos con la primera pareja. Empezamos con ustedes, chicas. Y denme un número. 8. El número 8, veamos qué tenemos, es el logo de Imaco, siempre con la calidad del precio que solo Imaco te puede dar. Denme otro número. 16. El número 16, ¿qué será, qué será? Tenemos el hervidor de acero 1.7 litros y vamos con las Gutis. El número 1. El número 1, veámoslo. Tenemos la licuadora con vaso de vidrio, 2 velocidades. Con el número 10. El número 10, ¿qué será, qué será? El hervidor de acero de 1.7 litros. Regalo para las chicas Dinamita. 16. El número 16, tenemos el hervidor de acero con... 10. El número 10 y 50 puntazos para las chicas Dinamita. Inauguramos el tablero y vuelven a jugar. Otro número. 19. El número 19. Tenemos el popcorn maker con tapa transparente. Con 2. El número 2. Tenemos el hervidor metálico de base giratoria removible. Vamos con las pelinegras. 5. A ver, el número 5 que tenemos es la plancha seca con cubierta de acero inoxidable. Con 14. El número 14. Veámoslo. La licuadora con vaso de vidrio, 2 velocidades, que me parece que ya salió. El 1. El número 1. La licuadora con vaso de vidrio. El número 14. El número 14. Veamos si tienen razón. Y punto para las Gutis, que vuelven a jugar. A ver. Número 8. El número 8. A ver qué tenemos. Es el logo de Imaco, siempre con la calidad del precio que solo Imaco te puede dar. Número 12. Con el número 12, a verlo. ¡No! Era la plancha seca o a vapor con base de cerámica. ¡Vamos, chicas Dinamita! El número 15. El número 15, a verlo. Tenemos el horno eléctrico con temporizador de 60 minutos. 7. Con el número 7, que es la licuadora de acero inoxidable, 10 velocidades con vaso de tritán. Vamos, pelinegras. 20. El número 20, a verlo, que tenemos es el logo de Imaco. Con el número 8. El número 8, veámoslo. Y efectivamente, siempre con la calidad y el precio que solo Imaco te puede dar. Muchas gracias, Imaco, por este tablero. Vuelven a jugar las pelinegras. 6. El número 6, tenemos la freidora doble canastilla con 2 funciones. ¿Son? 17. El número 17, que es la plancha seca con cubierta de acero inoxidable, 6 niveles. Vamos, Gutis. El 5. El número 5, tenemos la plancha seca con cubierta de acero inoxidable. 17. Con el número 17, y ¡bien! Que tienen otro turno más. El número 11. El número 11, tenemos la freidora doble canastilla con 2 funciones. ¿Son? Número 6. El número 6, que es... ¡Bien! Otros 50 puntazos para las Gutis, que ya tienen una racha y vuelven a jugar. Número 9. El número 9, a verlo. Tenemos el popcorn maker con tapa transparente. Número 18. Con el número 18, ¿volverán a tener suerte? ¡No! ¡Era el hervidor metálico de base giratoria removible! Y ahora tienen su oportunidad las chicas Dinamita. El número 2. El número 2. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? El hervidor metálico con... 18. El número 18, veámoslo en pantalla. Y las chicas Dinamita se llevan sus 50 puntazos y vuelven a jugar. El número 13. El número 13, a verlo. Tenemos la licuadora de acero inoxidable, 10 velocidades. El 19. Con el número 19, que es el popcorn maker con tapa transparente. Con los pelinegras. 7. El número 7, tenemos la licuadora de acero inoxidable, 10 velocidades. 13. Con el número 13, veámoslo. Y... gracias, Imaco, siempre con la calidad de precio que solo Imaco te puede dar. Vuelven a jugar, chicas. 9.
El número 9, quedan pocos números. Tenemos el Popcorn Maker con tapa transparente. Con el 19. Con el número 19. ¡Bien! ¡Ojo, chicas, que pueden cerrar el tablero! 3. Número 3. La plancha seca o vapor de base de cerámica. 12. Con el número 12. Y... ¡cerramos! ¡Oh! ¡Impresionante! Las pelinegras, gracias, Imaco. Siempre con la calidad y el precio que solo Imaco te puede dar. A ver, ¿cómo quedó el puntaje luego de esta competencia? Vamos a ver el puntaje acumulado luego de esta competencia. Las pelinegras, 250 puntos. Las Guti, 150 puntos. Y las chicas Dinamita, 100 puntos. Muy bien, nos preparamos para la siguiente competencia. ¿Cómo se llama? Complétalo. Complétalo. ¿Qué es lo que tienen que hacer en este juego? En pantalla aparecerá una premisa y los participantes tendrán que adivinar todas las respuestas que encontraremos en el tablero. Perfecto. A ver, vamos con la premisa entonces. ¿Qué tenemos para el día de hoy? El día de hoy tenemos cosas que harías si se aprueba la ley para retirar la CTS. ¿Qué actual está buena, es? Está buena la pregunta. Está buena la pregunta. Escúcheme. Ya, todavía no firma, ¿no? Está pisando mucho el reloj. Pesa mucho el reloj, ¿no? Ah, tiene que... Ya, pues, hazte una. Hay que firmarla. Pero escúcheme, pega a gastarlo en cosas bonitas, interesantes. No estén botando la plata, por favor. ¿Ya? No estén botando la plata y se la van a pegar, como la productora que se quiere meter cuchillo en la cara también con la CTS. La productora se quiere pasar por el cirujano. No entiendo eso. Muy bien, recuerden que voy a hacer la cuenta. La primera que apretar el timbre comienza a responder, ¿ok? Mucha suerte. ¿Qué dijo Lester? Lester quiere poner una peluquería con la CTS, dice. Pero no la necesita, entonces... Muy bien, atentas, ¿ah? Cosas que haría si se aprueba la ley para retirar la CTS. Jueguen en su casa. 3, 2, 1, va. A ver, las pelinegras. Invertir en un negocio. Invertir en un negocio propio, que haga un emprendimiento. Bien ahí, ¿ah? Bien ahí. A ver, invertir en un negocio. Bien, hacer un emprendimiento, negocio. Bien, pelinegras. Construir mi casa. Construir la casa, ¿no? Pues el... Como Jimmy, según techar, ¿no? Techar. Claro, y alquilo. Techar como Jimmy, por ejemplo, a ver, construir una casa, ¿no? A ver. No, a ver, ¿tenemos o no? ¡No! ¡No! Muy bien, ¿que ¿cuántos años de CTS tienes para construir una jato? ¿Ah? Dios mío, ¡vamos con las Gutis! Ya. Para una operación o algo de salud. Puede ser, ¿no? Algo de salud, una operación, en el caso de la productora, para quitarse el cerquillo. A ver, algo de salud, una operación, algo. Hacerme una cirugía estética. Ah, por ahí. Una reencauchada con la CTS. Claro, 10 años menos. A ver, Gagutis. Dar una inicial para un departamento. Puede ser, ¿no? Un terreno, departamento, una casita, una inicial. A ver, ¿está o no? ¿Lo tenemos o no? No, ¿seguros? A ver, le quitamos el error a Gagutis porque estoy casi seguro. No es lo mismo, pues. Anulamos el dar inicial de un auto, lo dejamos ahí nomás. Un error para las Gutis y vamos con la chica Dinamita. Vamos. ¿Sí me entendieron, no? Dinamita. Muy bien, vamos, chicas. Pagar las tarjetas de crédito. Pagar las tarjetas de crédito, claro. Cuando ya están hechas una, ¿no? Es una burbuja, tienes que pagar un poquito. A ver, pagar las tarjetas de crédito. A ver. ¿Está? Bien, pagar deudas. Muy bien, chicas. Seguimos jugando con la chica Dinamita. Comprar electrodomésticos. Los que te faltan, ¿no? Lo que te faltan, bueno, claro, se me malogró la licuadora, una tele para la Copa América. Claro. Para la Copa América, claro. A ver. Comprar. Claro. Está bien. Arreglar la ropa, ¿no? El outfit. Ah, el outfit. Invertir shopping. En ropa, ¿no? Ir de shopping. Hay otros que invierten de otra forma. Plata como cancha. A ver. Muy bien, comprar ropa. Bien, la CTS. A ver, ¿qué más? Pagar la mensualidad del colegio. Puede ser, si estás... Algo que tenga pero que ver con todas las deudas, ¿no? Como los estudios. Estudios, colegio. A ver, ¿está o no? Educación. Invertir en estudios, está bien, vale, sigue. ¿Entre alimentos? ¿Alimentos? Bueno, pues estoquearte o en todo caso comprar una chacra. A ver, ¿está o no? ¡No! Vamos con las pelinegras. ¿En qué invertiría en la CTS? En irme de viaje.
Eso. Claro. Eso. Nadie te quitará lo viajado, ¿no? Te vas de viaje, ¿no? Es importante. A ver, ¿está o no? Claro, irme de viaje. ¿Qué más? ¿En qué otra cosa podrían invertir la CTS? Quedan solo dos opciones. En tres. Dos. Uno. Tiempo. Vamos con las Gutis. Vamos, chicas. Quedan dos. Tres. Dos. Uno. Comprar ropa. Ya estaba, comprar ropa. Vamos con la chica dinamita, la última. En tres. Pagar una cuota. Ya está, la deuda, ¿no? Ya estaba. Oh, animalitos. Comprar un animalito. Comprar animalitos. No, ya había dicho ya. A ver, vamos a ver qué teníamos en nuestra pantalla. A ver, abajo de pagar deudas, poner dinero en una cuenta a plazo fijo. Nadie pensó en eso. Todos se lo querían gastar. La verdad, no, pero lo que pasa es que la mayoría está viviendo prestado, obviamente, con esta cosa que está media complicada. Tiene que ir parchando los huecos. Ya pe firme de una vez, ¡Abajo! Renovar el celular. No, pues, ya, esa tendría que ser la última opción, pues, ya, pues. No, pero esa opción debería estar, pero abajo, al fondo. Pero bueno, no importa, a ver qué pasa el puntaje luego de la competencia. Veamos el puntaje acumulado de Complétalo. Las Pelinegras, 100 puntos. Las Gutis, 50 puntos. Y las Chicas Dinamita, 200 puntos. Muy bien, bajo el siguiente juego, ¿cómo se llama? Oye mi canto. Oye mi canto, cuéntanos qué tienen que hacer, aparte de escuchar el canto. Los participantes tendrán que estar atentos a las canciones que sonarán. Quien presione primero el botón tendrá la oportunidad de cantar y llevarse los 100 puntos. ¿Tú quieres cantar? ¡No! Voz no puede ser escuchada por la audiencia. Oye, perdón, tu esposo no ha venido el día de hoy, ¿no? Uy. ¿Qué has hecho? No le regaló nada. ¿Han cumplido 5 años? ¡No! Sinceramente, no entiendo qué has hecho en tu otra vida para merecer esa pareja, en verdad. Porque si la gente supiera qué hay debajo del traje, me entendería. ¡No! Perdón. ¿Quieren ver? Y no es que vayamos a romper la magia, no. Vamos a romper su televisor. No puedes hablar tú. No, vamos a caer. ¿Eh? ¡Vamos con la primera canción! ¡Suéltala! ¡Nos adelante! Centro de la ciudad. Ella de clase para decir verdad. Montada en un Mercedes. Automático. A ver, las Gutis. Vamos, chicas, a cantar. Y ella puede trabajar de Osaida. Yo pobre del centro de la ciudad. Ella de barrio alto para disimular. Montada en un Mercedes. Automático dos puertas. Yo no la tengo en una trate. Con un día en otro afuera. No, a su lugar. Ah. Ahí está venido de negro venido. Parece el Jin Jin Yang, parece. un dominó parece ella, qué linda. Nada, ¿no se la saben? Bueno, no importa, mezcla Robinson, sí que puedes. Chihuahua. 3, 2, 1, va. Apenas me desperté. Chica dinamita, no vayan a explotar, chicas, por favor. Cuidado que revientan. Chica dinamita. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté. Arte de recordé. Que ya todo reencontré. Mi mano, tu mano. De todo escapamos.